Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 114 de Demoliendo mitos de la política en vivo en una noche especial, una noche trágica debido a los acontecimientos en Moscú, donde un grupo de cobardes perpetró un atentado terrorista con hasta el momento al menos 40 víctimas. Fatales. Eh, esta noche, noche aquí en Berlín, íbamos a realizar una transmisión con foco en las voces críticas en Europa con respecto a la guerra en Ucrania. Íbamos, íbamos a presentar una entrevista al eh, diputado británico John Galloway, eh, pero bueno, los acontecimientos determinan que, debamos. Eh, redireccionar eh, el foco de esta transmisión y presentar eh, de la mejor manera posible lo sucedido en eh, Moscú, eh, de la mejor manera posible porque naturalmente ante lo reciente de los acontecimientos y ante la lógica política de administración de la información tras un atentado terrorista, como en cualquier caso, atentado terrorista, siempre los países re realizan, por lo menos los países serios, realizan una política de información administrada con miras a eh, bueno, responder a estos ataques y en primer lugar a determinar la autoría de los mismos. Eh, bueno, no podemos entonces presentar esto de manera, no podemos presentar esto con certezas, con muchísima información, sino sencillamente con los pedazos de información disponibles y recogidos de distintas fuentes. Vamos a comenzar de atrás para adelante con lo último de lo último. Después vamos a presentar algunas de las informaciones recogidas a lo largo de la tarde por gente, por transeúntes, por víctimas eh, y compiladas eh, ahora recién, improvisadamente, en esta última... Media hora, hace un ratito también participábamos en negocios televisión, de ahí la demora y el retraso en el inicio de esta transmisión. Y por cierto, también vamos a realizar eh, un análisis de la relación entre estos atentados y eh, la guerra en Ucrania, como así también la, el conflicto, la relación entre estos atentados y eh, el conflicto entre la OTAN y Rusia, ¿sí? Comencemos por lo último de lo último, recién, recién, recién publicado esto. Aquí una información de hace tres minutos, recién, 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 recién en CNN. Naturalmente recuerden el origen de la fuente, pero esta la última novedad a escala global. ISIS se atribuye la responsabilidad del ataque en una concurrida sala de conciertos del área de Moscú que dejó al menos 40 muertos. ISIS se atribuyó la responsabilidad de un ataque en un popular complejo de salas de conciertos cerca de Moscú, llamado Crocus City Hall. Eh, que dejó al menos 40 muertos y más de 100 heridos después de que asaltantes se rompieran en el lugar con armas y dispositivos incendiarios. El grupo terrorista asumió la responsabilidad del ataque en una breve declaración publicada por la agencia de noticias AMAC, afiliada a ISIS, en Telegram el viernes. El grupo no proporcionó pruebas que, respaldan, que respalden la afirmación. Bueno, esto hasta el momento, lo único y lo último publicado respecto a. Las, eh, a, a las declaraciones de autoría, ¿sí? a las reivindicaciones de la autoría del atentado, no necesariamente ciertas. Recuerden, muchas veces eh, varios grupos eh, realizan una reivindicación del mismo atentado y recuerden, naturalmente, también la importancia de. Eh, Determinar quién perpetró esta barbaridad eh, debido a las posibles consecuencias y a lo cercano o lo lejano de la relación con la guerra en Ucrania. Porque, aun si efectivamente este atentado fue perpetrado por ISIS, detrás de esto aparecen los patrocinadores de ISIS. ¿sí? Detrás de esto aparecen los patrocinadores de ISIS. ¿Y quiénes patrocinan a ISIS? ¿Quiénes? Patrocinaron al ejército, quienes generaron al ejército islámico, quienes lo patrocinaron y quienes lo patrocinan, bueno, los mismos de siempre: ¿sí? Estados Unidos, eh, Reino Unido, Israel también, incluso, incluso alguien podría presentar a la OTAN, pero bueno, ahí en la OTAN participan muchos países y no todos ellos. No podemos responsabilizar abiertamente a todos ellos, pero sí sin dudas a Estados Unidos por la eh, invasión a Irak y el comienzo de una guerra civil en cuyo contexto apareció ISIS y en cuyo contexto comenzó Estados Unidos de manera directa a patrocinar a ISIS con el objetivo de generar la caída del gobierno de Al-Assad en, en Siria, ¿sí? después de la invasión a Irak, con su trágico saldo de un millón de muertos. El, la aparición del grupo ISIS en el marco de la guerra civil surgida como consecuencia de esa invasión comienza entonces una ampliación, una expansión de ese conflicto y genera un avance de ISIS, precisamente llamado Daesh, dentro de Siria, ¿sí? una expansión de ese grupo terrorista y de una guerra civil hacia Siria y ahí Estados Unidos abiertamente patrocina al ejército islámico, incluso lo patrocina en el presente con zonas liberadas eh, en el territorio sirio tomado por... Eh, por los Estados Unidos, por la fuerza, con, en sus bases militares establecidas allí, sencillamente por la fuerza. Así que, aún en el caso de que esto representase un, una información verdadera, eh, aún así aparece en Estados Unidos detrás. Pero claro, si de repente pudieran establecer una, una relación directa entre este atentado y los servicios de inteligencia ucranianos, bueno, entonces apareceríamos en una situación. Muy compleja, muy peligrosa, por la posibilidad de un enfrentamiento directo de Rusia contra la OTAN. Otra de las informaciones de último momento, aparentemente, según una vez más, esta es una información de hace unos minutos, nada más, está una foto difundida por eh, canales eh, de Telegram, según los cuales los servicios de inteligencia rusos habrían determinado eh, que entre los autores habrían, participa habrían participado estas dos personas. Esta una de las últimas noticias también, los dos fotos de sospechosos, en un eh, renoclio, por cierto, eh, de, este, de participar en este atentado eh, no los únicos naturalmente esto el último 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 eh, momento también eh, podemos presentar también al, dos videos eh, hasta ahora eh, difundidos por medios como así también por usuarios particulares y después de eso vamos a realizar el análisis eh, el análisis Prometido. Por cierto, eh, aquí en este canal vaticinamos que comenzarían los ataques terroristas en Rusia de aquí a poco. Recién antes de comenzar el programa recorría los últimos videos en la búsqueda de esos fragmentos. Y por cierto, recuerdo haber vaticinado esto en dos transmisiones distintas no puedo recordar exactamente en cuáles si ustedes me ayudan demoledores y demoledoras con un poco más de memoria o recorriendo los videos de los últimos dos meses esto lo vaticinamos y esto aparece en el marco de la estrategia de la otan y de ucrania en la guerra en Ucrania como producto de la desesperación. ¿sí? Eh, pero bueno, antes del análisis. Antes del análisis. Eh, ayúdenme, por favor, en los comentarios con el enlace, porque eso lo quiero presentar bien eh, claro. En, si no en esta transmisión, en la siguiente. Comencemos con los videos hasta ahora difundidos. En todos ellos, las víctimas eh, aparecen. Eh, Tapadas, blurriadas o blurriadas, como lo llaman los editores de video, básicamente eh, eh, fuera de foco, desenfocadas, esa es la palabra correcta en español. Este, el primer video difundido de los atacantes. Así uno de estos cobardes mientras. Terrible, terrible. Eh, es el ingreso a este Crocus City Hall, a esta sala de conciertos en un centro comercial en eh, Moscú. En alrededor de eh, seis, por lo menos en esta imagen, seis o siete eh, cobardes terroristas ametrallan a los empleados de seguridad como a la gente esperando a los transeúntes. Detrás de esta imagen, eh, aquí a la izquierda, bueno, por aquí, naturalmente, uno de los empleados de seguridad eh, asesinados. Y detrás de esta imagen desenfocada terriblemente, una pila de cadáveres, la gente apiñada como podía, protegida la única, la una contra la otra, generaron contra una esquina, ¿no? eh, de alguna manera arrinconados allí. Eh, una imagen dantesca la gente apilada la gente apilada en búsqueda de protección y ametrallados a sangre fría por estos eh, malvivientes aquí otro de los videos esta otra escena Todos armados con fusiles largos, con fusiles AK-47. Eh, esto generó, eh, o oh, mejor dicho, eh, según los reportes, estos eh, terroristas no solo aparecían armados con fusiles, sino también con armas incendiarias y generaron un incendio muy grande, por cierto, en eh, la parte superior de este complejo. Aquí imágenes recogidas. Por transeúntes, con los servicios de emergencia, las ambulancias, los bomberos, en el combate contra el fuego. Aquí algunas imágenes más. Voy presentando todo esto de manera muy rápida dentro de este mare magnum de informaciones dispersas por ahí. Esto fue recogido. Por, en, sí, en diversos sitios de imágenes publicadas hace muy poquito tiempo, hace un ratito aquí, aquí la imagen de desesperado de la gente a través de un puente por encima de una autopista, gente, gente escapando, de, de esta barbarie, más eh, más, más de esto. Nuevas imágenes aquí, también publicadas hace nada, del, desde el interior de esta sala de conciertos. Gritos, en tiros incluso. Recuerda mucho a los atentados, a los atentados que estado, lo recordarán ¿sí? los separatistas echenos en aquel momento en el teatro, en el teatro ruso, también. Eh, de 20 años, un, si no recuerdo mal, un, un recién, recién asumido eh, como eh, presidente. Eh, en, quería recordar el, te el nombre del teatro aquí, Teatro Dubrovka, 130 muertos, bueno, eh, la mayoría de ellos asfixiados por los gases utilizados en la acción eh, contra los terroristas, eh, 130 muertos en el Teatro Dubrovka, ¿sí? Eh, recuerda mucho a eso de... De alguna manera. Por aquí más videos. Aquí la llegada de helicópteros para la evacuación de los heridos. Bueno, un video cortito por ahí. Recién esto publicado también, esto de hace 10 segundos. Voy recogiendo cosas a medida que presentamos eh, la a, a medida que vamos eh, presentando la información. Eh, Люди сначала люди начали забегать быстро, какой-то был шум непонятный. Потом я уже увидела, что там за ними идут люди, которые стреляют. Они быстрее быстрее пробежали в эти двери. Там еще стоял охранник, стояли охранники, проверяли сумки билеты я в этот момент поднималась по эскалатору, я забежала в туалет, там уже началась давка такая, это был просто ужас какой-то, просто там очень страшно, на самом деле внутри ничего не видно из-за дыма, я даже не могла спуститься, хотя там был всего один пролет, боже мой, я боюсь этих людей. Хорошо, что вы хотя бы успели выскочить. esto, reci... ni siquiera, esto antes de las ambulancias, ¿eh? antes de la llegada de los servicios de emergencia y de las operaciones, los servicios de operaciones Especiales, incluso antes este documento de esta pobre mujer aparentemente embarazada, ¿no? Oh, ah, no, una cartera, eso, perdón. Eh, bueno, eh, como disparador para el análisis podemos presentar esto, ¿no? Las declaraciones del de, inefable de eh, Kirby, lo recuerdan, ¿sí? A Kirby, ese impresentable, eh, ese impresentable, eh, vocero de la Casa Blanca, John Kirby. Bueno, atención a estas declaraciones y a su respuesta frente a una pregunta atinada de uno de los reporteros. Aquí. No estoy enterado de ningún eh, indicio de que no estábamos enterados de la posibilidad de esto, ningún indicio apuntando a esto, ¿no? no conocimiento de de conocimiento tuvimos, uh, este por anticipado de este terrible ataque. Atención a la pregunta del periodista. Este la pregunta del periodista relativa a... Una advertencia eh, emitida por los Estados Unidos dos semanas atrás, más o menos. Eh, aquí el, la fecha exacta, el 8 de, de marzo, eh, llamando a la población estadounidense a, en Moscú a no participar en actividades masivas por peligros de eh, ataques. ¿sí? Advierte sobre un inminente. Uh, the un inminente ataque en Moscú por parte de extremistas. Hace dos semanas, la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos en Moscú. La respuesta de Kirby. No, 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 yo no he enterado de nada. Eh, que, 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 así, la está viendo. Que responda el departamento de... Estado. Bueno, eh, ¿por qué? ¿Por qué hace algún tiempo vaticinamos esto? ¿Por qué vaticinamos que presenciaríamos en poco tiempo más atentados en eh, Rusia y en Moscú? Bueno, básicamente por nuestro análisis de la situación en la guerra en Ucrania, una guerra de desgaste y una guerra en la cual eh, el resultado ¿sí? del... Las hostilidades, el resultado del conflicto aparece prácticamente definido. Eh, la derrota de Ucrania representa una cuestión de tiempo. ¿sí? La derrota de Ucrania parece inexorable. Podremos eh, presenciar eh, quizás este año el final de la guerra, quizás el siguiente, pero el conflicto ya aparece definido. Rusia representa el ganador del conflicto en términos militares en el territorio, lo cual no connota necesariamente una victoria de Rusia en el conflicto de fondo. Recuerden que esta representa la guerra en Ucrania, no la guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania, una guerra entre Rusia y los Estados Unidos y a la vez un disparador de un enfrentamiento todavía mayor que... Nada más y nada menos que una guerra entre Estados Unidos y Rusia por esferas de eh, influencia, ¿sí? por el respeto de las áreas de influencia de cada quien. Además, esto aceleró eh, eh, la transición de un viejo orden mundial en decadencia, unipolar, encabezado por Estados Unidos, hacia un orden multipolar. Todos esos son los conflictos de fondo detrás de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania en sí, el conflicto militar en ese sentido, más acotado, Eso es, ese aparece definido. Y en ese contexto, un contexto eh, caracterizado para Ucrania por la desesperación, por la impotencia, por eh, eh, el inicio de acciones descabelladas, lo presentábamos en la transmisión de ayer, ayer mismo realizamos una transmisión sobre las operaciones militares descabelladas de Ucrania, sin ningún sentido, sin un objetivo militar, sin una estrategia clara, sin... Una táctica clara. Bueno, eh, en ese contexto, Ucrania comenzó hace ya algún tiempo, eh, incluso, incluso antes de la caída de Abdipka, ¿sí? sí. incluso antes de la caída de Abdipka, pero claro, la caída de Abdipka y eh, el creciente deterioro de la situación militar, política y económica en Ucrania, bueno, aceleran este proceso. Bueno, en ese contexto comenzó una estrategia basada precisamente en la desesperación y en la impotencia con el objetivo casi exclusivo de generar acciones para la provocación, ¿sí? para que ante la derrota inexorable una provocación desencadene una respuesta de Rusia y esa respuesta de Rusia ¿sí? determine el inicio de una guerra directa entre Rusia y la OTAN. De esa manera, esa situación de derrota inexorable de Ucrania de repente aparecería en un contexto distinto, ¿sí? Por eso, ante la derrota en el campo de batalla, comienzan con una estrategia destinada a la provocación para maximizar el conflicto, para generar una ampliación del de conflicto como único única salida de esta situación de una derrota inexorable, como única, eh, como única forma de escape, un escape hacia adelante a través de una escalada. Bueno, y esa estrategia eh, presenta tres dimensiones, ¿sí? Tres dimensiones claras y tres dimensiones eh, impulsadas también y apoyadas por eh, la OTAN. Primera dimensión de esta estrategia eh, el ataque con misiles de largo alcance en la retaguardia rusa, en territorio ruso. ¿sí? ¿Qué objetivo militar respecto al desarrollo del conflicto local presentan estos ataques? Ninguno. ¿Qué estrategia, qué táctica respecto al desarrollo del conflicto? Una vez más, un conflicto ya prácticamente definido. Ninguno. ¿En qué medida un ataque con un misil SCALP... O con un misil Storm Shadow en Crimea, en Belgorod o en algún otro lugar, o incluso con, con, con drones también, como los vistos los ataques llevados a cabo, ya desde hace semanas, pero en esta semana pasada mucho más aún en Kursk, en el, el oblast de Kursk y en Belgorod, eh, contra población civil, naturalmente. Eh, ¿Qué objetivo militar presentan en términos del desarrollo de la guerra? Ninguno. ¿sí? Eh, básicamente. Ninguno. Un segundito por aquí. Aquí una advertencia respecto a la transmisión en Facebook. Ustedes por ahí todavía conectados, ¿verdad? Demoledores y demoledoras, algo muy raro. De repente una advertencia. No llamaría mi atención la censura de esta transmisión una vez más en vivo. Por ahora, aparentemente no, al menos no en youtube y recuerden en ese sentido demoledores y demoledoras que con el like no solo nos ayudan al crecimiento del canal sino que nos ayudan contra esto contra la censura incluso a veces la censura en vivo bueno ataques con misiles de largo alcance y con drones de largo alcance en territorio ruso sin ningún objetivo en el sentido de, de determinar un cambio en la irreversible derrota de ucrania sino con el único objetivo, una vez más, de la provocación y de la escalada para una, una, una maximización del conflicto, una escalada para un enfrentamiento directo entre eh, Rusia y, y Estados Unidos. Eh, por cierto, en esta estrategia, obviamente, no solo participa Ucrania, participa también de manera directa Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Primero a través de la cesión de los misiles largo alcance necesarios para esto, tanto los misiles eh, eh, Sunshadow, Shadow como los Scalp, básicamente el mismo misil, uno producido por los británicos, el otro por los franceses, como otros misiles entregados por eh, Estados Unidos, como estos misiles Neptune, unos misiles originalmente pensados como misiles eh, eh, anti tan, eh, perdón, no anti tanques, sí, misiles. Eh, tierra, eh, agua, eh, pero también eh, modificables y utilizables para ataques hacia objetivos en tierra, no, no necesariamente misiles antibuques. por la posibilidad de transformación, por lo general, todos los, los misiles presentan, incluso los misiles defensivos, los misiles antiaéreos, sí con, eh, como los s-300, incluso los patriot, también eh, Básicamente pueden realizar eh, una función ofensiva, no solo defensiva, eh, eh, hacia, de tierra a tierra, incluso de aire a tierra. Pueden, presentan la posibilidad de modificación para el ataque. Bueno, también eh, recuerdo eh, eh, estos otros misiles entregados por eh, Estados Unidos llamados eh, ATACMs, eh, disparables desde plataformas eh, como eh, la plataforma. Jaimas también, ¿sí? Bueno, eh, entonces estos países participan en esta estrategia de la provocación para una escalada y un cambio en el conflicto de una guerra en Ucrania hacia una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Y no solo participan con la cesión de los misiles. Recuerden la confesión de Scholz la semana pasada, como así también del del, embajado, eh, perdón, del ministro de Defensa polaco. Los eh, operadores de esos misiles disparados desde Ucrania en realidad representan soldados británicos, soldados franceses y soldados estadounidenses. No puede un soldado raso realizar un disparo con uno de estos complejos sistemas de armas, por cierto, capitanean estos sistemas ingenieros, ¿sí? no soldados, sino ingenieros militares formados durante años como ingenieros, pero a la vez formados durante años para el manejo de esas armas específicamente. Quienes realizan los disparos de los Storm Shadow, quienes realizan los disparos de los Sc SCALP, quienes realizan los disparos de los misiles Patriot, tanto en su mm, función defensiva como en su función ofensiva. Recuerden que es supuestamente el avión repleto de eh, prisioneros de guerra ucranianos de camino hacia Ucrania para el derribo, su, pa, perdón, para su intercambio. Eh, el, el, el derribo fue realizado con un misil Patriot, sí, disparado por un militar estadounidense de Ucrania. Bueno, entonces participan en esta estrategia de misiles hacia ataques con misiles hacia la retaguardia de manera directa Estados Unidos. En Rusia, eh, Francia y Reino Unido, sí. Así que primer elemento de esta estrategia de la provocación con miras a una escalada, los misiles de largo alcance con responsabilidad de Ucrania naturalmente desesperada, pero también de los países de la OTAN. Por suerte en este caso Alemania no porque rechazó el envío de los Taurus hasta el momento más allá de las fantasías de los oficiales de la Bundeswehr, de las fuerzas armadas alemanas, eh, respecto a la utilización de los Taurus para, el puente de, para el, un ataque contra el puente de Kerch, recordarán la filtración aquella, pero por el momento el, 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 el canciller alemán determinó no realizar estos envíos. Afortunadamente un poco de racionalidad en ese sentido. Segundo elemento de esta estrategia de la provocación, bueno, eh, los ataques contra civiles abiertamente, sí, eh, y recordemos la, el, las incursiones llevadas a cabo eh, la semana pasada en territorio ruso, supuestamente por milicianos rusos, pero comenzando sus ataques en Ucrania y con armamento eh, occidental, incursiones con el objetivo de la captura y la destrucción de localidades. Ubicadas en la frontera sin ningún sentido, sin ningún valor militar, ¿sí? sin eh, regimientos, sin, eh, almacenes de armas, de, sin almacenes de armas, sin almacenes de municiones, nada de nada. Sencillamente realizar un ataque para la provocación para una escalada, con el objetivo de la toma, la conquista y la eliminación de la gente residiendo en esos lugares gente civil, población civil, sí. Entonces segundo elemento de esta política de la desesperación, los ataques contra población civil en Rusia, tanto a través de drones, sí, como a través de estas incursiones de milicianos rusos eh, contrarios al gobierno de Putin. Por cierto, todos ellos nazis probadamente nazis, ayer lo presentábamos, los artículos de Weiss, por ejemplo, una publicación atlantista, la cual, eh, anti-rusa, bueno, esa misma publicación presentaba eh, los vínculos directos entre los eh, milicianos prorrusos, muchos de esos eliminados en, eh, por, por, por las defensas rusas, y grupos eh, ya no con, considerables como cercanos, de ideología neonazi, no, no, grupos nazis, ¿sí? con participación en grupos de adoración a Adolfo Hitler, con tatuajes de cruces esvásticas en su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el segundo elemento de esta estrategia de la provocación y de la escalada. Por cierto, información de último momento. Eh, al menos cinco niños entre los 115 afectados por el ataque terrorista, nueva información. ¿sí? Eh, voy recorriendo mientras presento mi análisis algunas de eh, las noticias de último momento en, las, eh, en los canales de Telegram. Bueno, es el segundo eh, elemento de esta estrategia. ¿Y cuál es el tercero? Y aquí sí. Finalmente establecemos la conexión entre la guerra en Ucrania, entre la estrategia de provocación ucraniana y los atentados terroristas. Bueno, precisamente como tercer elemento aparecen los atentados terroristas. ¿sí? Eh, y aquí también, así como con los, misil, los ataques con misiles a la retaguardia, los ataques contra civiles con armamento occidental. Y en este caso también aparece también la mano de la OTAN, en particular de Estados Unidos. ¿De qué manera? Básicamente convalidando la perpetración, ¿sí? la realización de estos atentados. Cuando alguien no rechaza un atentado terrorista, lo mismo de quién ¿sí? lo convalida. Y recuerden, recuerden, demoledores y demoledoras, que el año pasado. Los servicios de inteligencia ucranianos perpetraron no uno, sino dos atentados terroristas en territorio ruso, en Moscú particularmente. Uno de ellos, el asesinato de un bloguero ruso en un café. Y otro de ellos, el asesinato de Dugina, la hija de Alexander Dugin, un filósofo supuestamente el intelectual eh, detrás de Putin aunque en realidad eh, eh, Dugin y Putin presentan una relación bastante tensa, bueno, pero en Occidente presentan a Dugin como una especie de monje negro detrás de Putin, una estupidez así. Bueno, contra él fue perpetra perpetrado un atentado básicamente reconocido por los servicios de inteligencia rusos y ningún, eh, ningún país occidental, tampoco la Unión Europea, realizó una condena de eso. Por ende, convalidó esos atentados. Bueno, eh, en este marco nosotros vaticinamos que en la situación de desesperación militar, política y económica, Ucrania también cometería atentados terroristas en el marco de esta estrategia de provocación y escalada. Lo mmm, presentamos hace, si no recuerdo mal, más o menos un mes en algunas entrevistas y en algunas transmisiones en vivo y hoy aparecen o oh, casualidad o oh, casualidad, hoy aparecen estos atentados en rusia. sí. Eh, qué otro elemento de análisis podemos eh, a partir de la información a disposición determinar ahora y siempre con prudencia, no siempre con prudencia, eh, mientras van apareciendo nuevas imágenes de... Eh, los sospechosos de haber perpetrado este atentado. Las voy a presentar en tiempo real todo esto, demoledores y eh, demoledoras. Un segundo. Aquí otro video también, pero lamentablemente sin traducción. Bueno, este aparentemente el. Un video difundido, Ay, tonto. No, esto así no. Ahora sí. Un video recientemente difundido con este de aquí es el Renault Clio. Con ahí los tiros. ¿Cuál la información sobre esto? Fotos del mismo eh, renoclío con eh, techo, un techo eh, negro, estos techos eh, transparentes o translúcidos, eh, licencia de ver una, una región de Rusia, de Rusia eh, ahora naturalmente eh, en búsqueda como objetivo número uno de las fuerzas policiales eh, en Rusia, buscado. Por todo Moscú. Eh... Aparentemente en este video en algún momento los. Ah, ahí descienden, sí, efectivamente. Ahí descienden, ahí descienden, sí, sí. La descripción correcta. Ahí descienden. Atención, eh. Atención, porque la imagen mala. Ahí el primero. Segundo ahí atrás. Tercero cuarto ahí descienden de ahí y al poquito tiempo comienzan, comienzan los disparos o no sí ahí. así que esa la imagen la imagen del inicio de todo esto esto publicado hace cinco segundos en un canal ruso eh, por qué la, bueno no por casualidad esto de una imagen de ese un auto porque realmente qué casualidad no si en cualquier otro lugar caracterizaríamos a esto como una casualidad el hecho de que justo alguien en un automóvil pasando en el momento en el cual los terroristas descienden y comienzan su ataque, de que justo realicen, justo realicen un video, pero no, esto no representa una casualidad, sino que responde al hecho de que en Rusia, esto es una cosa curiosa, en Rusia las aseguradoras solo responden a su obligación eh, como aseguradoras, por ¿sí? el pago de accidentes, de daños en los vehículos, solo responden en el caso de existencia de material fílmico, de, un, de, un, de una cámara. Entonces, todos los autos en Rusia, prácticamente, por lo menos todos los asegurados, todos presentan una cámara eh, como esta. ¿sí? Entonces, eh, todos los autos van generando, eh, eh, de alguna manera, un video permanente. Eh, no, no a la espera de un atentado terrorista, obviamente, sino sencillamente por eh, que esa es la única forma del pago del, del cobro del seguro en el caso de un accidente. Por eso la cámara montada en la parte delantera del auto y ahora no acompaña eh, lo sucedido, ¿no? no acompaña los hechos. Eh, por aquí una imagen fotográfica de este auto nuevamente, ahora en Buscado intensamente por las autoridades rusas. Vamos a presentarlo por aquí. Este es el vehículo en cuestión, el mismo Renault Clio con baúl eh, y con el techo eh, translúcido de color negro. Información de recién esto tampoco todavía apareció esto no apareció en los medios estas cosas van apareciendo en los canales de telegram ¿sí? bueno eh, último elemento de análisis mientras mientras concatenamos noticias de eh, últimos eh, momentos y de último momento y un poco del análisis improvisado a raíz de lo sucedido hoy la transmis el tema de la transmisión de hoy lo podemos presentar mañana y por cierto por cierto eh, respecto a las transmisiones de los próximos días hoy en DMP Geopolítica no pudo participar Fernando porque inmediatamente después de abandonar Rusia desembarcó en China en, la, en este momento aparece en China bueno y la diferencia horaria con China de más o menos siete horas entonces no pudo Hoy realizar su propio programa en DMP Geopolítica y no podrá, casi con seguridad, no nos va a acompañar, como todos los domingos, en la charla dominical de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Pero en su lugar nos acompañará un invitado de lujo a propósito de conocimiento de la política rusa y de la geopolítica, desde una perspectiva crítica, el señor Enrique Refollo o Refollo. Eh, él nos va a acompañar este domingo en la charla de eh, bueno en, en, en nuestro ciclo de charlas en la habitual charla de Fernando aparecerá él en su lugar no lo desaprovechen invitado por primera vez al canal un tipo con una perspectiva geopolítica crítica muy pero muy interesante sí bueno último elemento de análisis eh, una vez, más, aparecemos, una vez más, aparecemos en una situación crítica en la cual eh, Putin debe determinar si reacciona o no reacciona a una provocación, a el traspaso de una nueva línea roja. ¿Sí? Lo remacho una vez más, hasta el momento no comenzó una... No, hasta, hasta el momento no comenzó la tercera guerra mundial entre rusia y estados unidos, o entre rusia y la otan por la frialdad de putin en sus decisiones. sí ante la rotura permanente de una línea roja tras otra. sí eh, con bueno, las, las recuerdan, no primero el envío de armamento defensivo, después el envío de armamento antitanques, después el envío de obuses, después el envío de Heimars, después de eso el envío de eh, la promesa de envío de aviones, el envío de tan primero tanques, después aviones, eh, los misiles de largo alcance, una tras otra. Ataques primero en la zona fronteriza, ataques contra Moscú, bueno, ahora atentados terroristas. Gracias a que Putin lo pueden querer a Putin o no lo pueden querer, pero a él lo caracteriza una cabeza fría y responder de acuerdo a, al interés nacional de Rusia, a diferencia de los impresentables líderes occidentales, sin la más mínima racionalidad. Bueno, debido a que Rusia parece ganando la guerra sin necesidad de una escalada, Putin hasta ahora determinó no reaccionar a las provocaciones, no reaccionar al traspaso de líneas rojas una tras otra por parte de la OTAN. La última de ellas, la amenaza de Macron, la última locura, la amenaza de Macron eh, respecto al envío de tropas. Pero una vez más, Putin aparece en esta situación, ¿sí? en eh, una situación en la cual debe determinar si reacciona, si reacciona de manera comedida ¿sí? frente a este ataque terrorista o si reacciona de manera desbocada. Y eso desencadenaría, porque eso quieren, ¿no? A través de la provocación, eso desencadenaría un enfrentamiento directo con la OTAN. Conociendo a Putin hasta el momento, ¿sí? a sus reacciones, bueno, seguramente reaccionará de manera comedida en este caso, pero acá ya parece una situación distinta a las anteriores, porque presenciamos un ataque. En territorio ruso y no solo eso, en Moscú y no solo eso, con víctimas múltiples, sí, y civiles, no un dron como aquel dron derribado cerca de eh, el Kremlin, eh, no un atentado en un café contra un blogger, sino 40 personas muertas hasta ahora, matadas a sangre fría en un centro comercial de camino a una sala de conciertos entonces eh, esto, posiciona, esto posiciona a putin en una situación mucho más difícil en cuanto a, 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 a reaccionar con la cabeza fría, a responder con el interés de rusia desde el punto de vista racional y no con el corazón, con la bronca, sí, y con lo que connotaría eso. así que una vez más coqueteamos con una tercera guerra mundial. Recuerden que muchas guerras mundiales, recuerden la primera guerra mundial, muchas eh, guerras mundiales comenzaron con un atentado, no porque el atentado determine el inicio en sí, sino porque el atentado, represent, el atentado representa una chispa. ¿sí? Frente a un arsenal, alguien, un atentado, por ejemplo, una provocación, genera el prendido de una chispa. Aparece una chispa y comienza una guerra. Bueno, que nos acompañe dios el destino el universo o, quien, o la suerte para que esto no genere una escalada una nueva escalada y un acercamiento aún mayor a una tercera guerra mundial sí Bien, eh, recuerdo una vez más, demoledores y demoledoras, el tema de la transmisión de hoy sobre George Halloway lo vamos a presentar mañana. Súper interesante el perfil de George Halloway, eh, Galloway, perdón, en eh, Reino Unido. Ya presentamos el perfil de voces críticas respecto a la guerra en Ucrania aquí en Alemania, con el general Harald Cuyat o el ex general Harald Cuyat, con la diputada eh, eh, Dag Velem. Eh, Aquí en Alemania, bueno, ahora vamos a establecer el foco en eh, Reino Unido con un perfil muy interesante y esto eh, no representa sencillamente un ejercicio analítico vano, sino que recuerden que en el contexto actual, eh, y especialmente para los demoledores y las demoledoras eh, en Europa, aquí en Europa, eh, debemos comenzar a generar alternativas a esta dirigencia de impresentables, sí. Chap, por un lado debemos realizar una crítica, debemos primero debemos realizar una tarea didáctica de eh, difusión del conocimiento crítico, sí, para que la gente aparezca al a, consciente, para que concientizar a la gente de la locura de estos impresentables y de que nos capitanean hacia el desastre. Es el primer punto. En segundo lugar, debemos comenzar a participar políticamente, movilizar políticamente para que de manera democrática estos señores de la guerra a cargo de todos los países europeos abandonen sus lugares. Y en tercer lugar, debemos comenzar a generar alternativas a estos impresentables, porque alguien debe aparecer al mando. ¿Sí? en los espacios de poder. Por eso nuestra tarea de realizar el análisis de figuras críticas, porque ellos pueden representar la posibilidad de una salida, una salida democrática, una salida humanista, una salida social, una salida en favor de las personas de a pie, en el caso de Europa, de los europeos y las europeas de a pie. Por eso lo importante del análisis de estas, de estas personas y también como forma de antídoto ante otra de las posibles salidas de esta situación actual con un giro autoritario, sí, o bien un giro autoritario encabezado por estas mismas autoridades supuestamente liberales, progresistas, eh, pero cada vez más autoritarias, o un giro autoritario hacia la extrema derecha, como en la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento del de fascismo, el nazismo, etcétera, etcétera. Así que eh, esa es nuestra tarea y por eso el lo importante del análisis de estos perfiles de, eh, de, de personas con voces críticas, con muchos cojones, con mucho, mucho, mucho valor eh, en los momentos de crisis, quienes podrían capitanear una salida de esta situación actual. en este caso, en los países europeos, sí. bien, demoledores y demoledoras. Recuerden acompañarnos con el like, con el botón de compartir, generar la difusión de todo esto. Es esto, una relación de ganar, ganar, de win-win. Es el pedido eh, de nuestra parte para con ustedes. Presentamos todos estos contenidos, todo este eh, análisis crítico para ustedes. Bueno, eh, de, la responsabilidad de ustedes ayudarnos con... La difusión, recuerden que con el clic en la campanita entonces aparecen al tanto de todas las publicaciones. Y también recuerden nuestro canal eh, hermano DMP Geopolítica con los programas individuales de Eduardo Bior, Javier Martínez, Fernando Moragón, Adrián Celaya. Finalmente, último anuncio, eh, este domingo, en lugar de Fernando desde China, ahora mismo, en, ahora en China, este Domingo, una charla espectacular con Enrique Refoyo. Así que, demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Los quiero mucho y muchas gracias, como siempre, Beatriz Pulido, por la moderación de nuestro chat y de nuestros queridísimos demoledores y demoledoras. Chao, hasta mañana.